¿Cómo te va, Nancy? Muy buenos días. Sí, exactamente, estamos en Palpalá, en el barrio La Florida, en la escuela número 176, Escuela de la Patria, donde se han convocado padres de este establecimiento solicitando que comiencen con las obras que ya se había comprometido el gobierno de un tinglado. Los mismos padres habían comprado el material, cemento principalmente, hierro. Estamos acá con una de las madres. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días. Queríamos solicitar que el gobernador algún día nos visite aquí porque tenemos el material nosotros para empezar la primera etapa, porque ellos nos dieron por etapa, pero ya tenemos la primera etapa, los hierros, los cementos, y eso el corralón dice que ya lo saquemos de ahí, pero no nos dan respuesta. Hace 2 semanas dijo que iba a venir el ingeniero Morales, pero no tienen para el gasoil, no tienen vehículo para venir hasta acá, hasta Palpalá. ¿El ingeniero Morales de qué área? De infraestructura. Él dijo que iba a venir, pero hasta ahora nada, estamos esperando. Hoy tomamos nosotros esta medida de dejar pasar a los niños, pero si no nos dan respuesta entre hoy y mañana, tomamos la escuela, ya nadie entrará a la escuela. Ahí vemos algunas imágenes que han puesto del patio al descubierto, donde lo utilizan para los actos, para educación física. Sí, para los actos. Los días de lluvia los niños hacen un pasillo de muy angosto, los días de sol también lo mismo. O ponemos una lona, pero no todos los padres quieren poner la lona arriba para que los niños puedan tener actividad. Los actos, ahora tuvimos poco acto y hicimos en el pasillo pequeño. Esta escuela es nivel primario a la mañana y nivel secundario por la tarde. Sí, el secundario tenemos por la tarde y por la mañana tenemos la primaria. También pedimos colaboración, que el secundario nos pueda ayudar y nos apoyen con esta lucha para un patio para nuestros niños, que se lo viene pidiendo hace bastante y es muy necesario. ¿Cómo ayudaron los padres? ¿Ya tienen todo el material? Tenemos una parte de materiales. Nosotros como papá hacemos ventas de cosas dulces, ropa y todo lo que se pueda colaborar y juntar dinero. ¿Qué dice la directora, teniendo en cuenta que hemos querido entrar al establecimiento? Está cerrado, como podemos observar, está la portera. A pesar de ser una escuela pública donde tendríamos que tener acceso libre, está cerrada, no permiten el ingreso ni a la prensa ni a los padres. Sí, la directora hoy vino, bajó del colectivo y se enojó porque dice que teníamos que haber pedido permiso a ella. Pero si nosotros no tomamos esta medida, nunca vamos a tener solución, porque creo que en esta medida varias escuelas le dieron tinglado. Es la única escuela de Palpalá que no tiene techo para los niños. ¿Cuántos chicos vienen? Aproximadamente, ¿cuántos niños vienen? Más de 450 niños vienen. Bueno, ¿qué van a hacer ahora? ¿Van a continuar con las medidas? ¿Esperan la visita de algún funcionario de educación que se había comprometido a venir para comenzar con las obras? Sí, esperamos al ingeniero Morales que venga, que él se comprometió en venir. Pero todavía no viene nada. Acá tiene la nota usted. Acá ¿no? tenemos la nota, tenemos el plano que nos dio él, el ingeniero, tenemos todo el material, todo que tenemos que comprar. Ya compramos nosotros con el esfuerzo de los padres que vendemos todos los días acá, pero aún nada todavía. Bueno, muchas gracias. ¿Eh? Bueno, de nada, espero que se haga. Ahí también queremos seguridad en la escuela, porque el otro día dice que una trafi le siguió una nenita y eso. Así que queremos más seguridad. Bueno, muchas gracias. Ahí vamos a ver si podemos hablar con la directora del establecimiento. Señora portera, ¿cómo le va? Buenos días. ¿La directora se encuentra? Ahí se va a fijar, dice. A ver si podemos ingresar para ver algo del patio cubierto, ahora que han abierto las puertas. Recién izaron la bandera, hay chicos que llegaron un poco tarde al establecimiento, por eso quedó la puerta abierta. Este es el sector, este es el patio descubierto, donde esperan los chicos un tinglado para educación física, para los actos. Reiteramos, Escuela de la Patria del barrio Florida, donde padres de alumnos, en este caso el nivel secundario, primario, perdón, que vienen a la mañana, pero también el nivel secundario que vienen a la tarde, esperan por el techo propio. Hay que destacar que han realizado rifas, venta de ropas, diferentes actividades para poder tener el techado, pero le falta la mano de obra que se había comprometido el Ministerio de Educación, pero por ahora no tienen respuestas. Verdad que completísimo el informe, Omar, ojalá que puedan solucionar de manera pronta esta situación.
Bien, vamos a esperar a la directora también a ver si habla para tener una respuesta por parte de Educación. Bien, bueno, estamos pendientes entonces para cualquier otra información. Muchas gracias. Chao, hasta cualquier momento, Nancy.